Y ahora sí, amigos míos, son todos bienvenidos a la siguiente edición de The Evil Within. Vimos cuando nos dejamos la última ocasión. Estamos buscando información donde se encontrará Lily. ¿Qué hay ahí? Hay un arma. Bala de pistola. Para allá donde tengo que ir, pero no vamos a ir para allá. Vamos a recorrer los lados que este juego nos deja. Tenemos esta casa acá. Debo estar atento a las cosas resplandecientes. Oh, hermano, qué miedo esto, weón. Y por acá, nada, al parecer, la puerta de la habitación de Lily. Tranquila, hija de puta. Ya voy. Y volví acá. Muñeca of Lily, is that you? Mamá nunca se rindió. No como tú. Oh, paseado. Ella intentó advertirte. Pero fuiste un necio para escuchar. No. No. No, esto no está bien. No sabes nada de mí. Myra entendió que se pueden alcanzar los objetivos mediante la sumisión, uniéndose. Entramos a otro lugar. Muere, hijo de puta. Okay. La voz viene de ahí. Hola, Sunny. Bienvenida. Tomemos juguito. Ya, weón, así sé que no. Hermano, ¿qué? Me encantan esas mierdas que corren, weón. Amigo. Mano fileteado. Voy a bajar con vida. Dame tu hacha. Dame tu juguito. ¡Hey, brother! ¡Mira!
Baila la Macarena. De verdad eso no bastó para que vinieras corriendo por acá? Vamos a estar demasiado lejos, pues, hermano. Creo que no me ve. ¡Ah, te la concha de madre! Yo preocupándome, weón, de hacer un buen trabajo acá, weón. Bicharraco culiao no me deja. 800 de juguito. Buena munición de ballesta, tenemos 10 máximo ahora. Creo que efectivamente estamos cerca del final del juego. Juego me acaba de hacerse brave. No sé qué bicharraco me estaba viendo, no me agrada. Ah, no, de la mierda, vos. Gila culia. Al piso. Buena chita. Tumba de mi hija. Una jeringuita. ¿Qué? Creo... Ay, si no me haría... No me tendría por qué haber visto a este weón. Ya. No, no quiero gastar otra bala. Si puedo pausar el tiempo, lo voy a hacer. Hola. Dame juguito. Voy a acumularme la mayor cantidad de juguitos posibles. Los juguitos sirven. Bueno, ya me hice 20.000 más. Creo que ya pasé por acá. Concha de tu madre. Sorry, man. Dame tu juguito.
700, qué rico. Hierbitas. Nada por ahí. Ese lugar no lo recorrí. Que sin balas, o sea, no bien, nada bien. Vamos con la escofleta. Por favor, denme armas que me puedan servir. Por favor. Que claramente que tengo que bajar. Polvorita. ¿Qué había ahí? Recoger. Loving juice. Nada por ahí, nada por allá. Ok. Vámonos. ¿Cuánto me sale armar una de estas? Oh, me sale 4. 3 balas, 12. ¡Ah! Solamente por tener un par de balas. Para poder sobrevivir un poquito. Agradece que vengo, gila culia. Después de todo lo que pasó, ¿aún quieres reunirte con Lily? Sí. Yo tengo que encontrarla. Bien. Entonces ven a mí. ¿Lily? No. ¿Lily? ¿De verdad eres tú? Claramente no. ¿Qué pensaba? Lily. ¡No! ¡Lily! Ahí está, tu preciosa hija. ¿No es esto lo que querías? Papá, dejaste que me pasara esto. ¿Por qué no me salvaste? No, por favor. No, no pude. Yo quise, pero... ¡Resiste, Sebastián! Estás condenado a repetir los errores del pasado. A menos que te unas a mí. Hazlo, y podré hacer realidad tus sueños. ¡Ah!
juntos podemos arrebatarle Lilia a Myra. Cuando tenga el poder del núcleo, serás libre de verdad. ¡No! Necesitas algo más que balas para detenerme. ¿Acaso no aprendes? ¿What? Sebastián, ¿por qué? ¡No! ¡No! No, hermano. Vamos. Salgamos de aquí. ¡Párate, Sebastián! No puedes permitir que te afecte. Tienes que vengarte de ese hijo de puta. ¿Sebastián? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? ¿Trabajas demasiado? ¿Desvarías? ¿Myra? Torres, ¿a dónde? Estoy en casa. ¿Cómo fue? Okay. ¿Cuarto de Lily? La habitación de Lily. Tal como era. Como querría que siguiera siendo. Diapositiva. Tengo todas las diapositivas menos una. Era esa la última. Los dibujos de Lily. Espero que le quede algo de esa inocencia después de todo esto. ¿Símbolo misterioso? Me dejé absorber tanto por el trabajo. Si pudiera recuperar algo de ese tiempo, lo pasaría con ellas. Bajemos. Lily. Esa carta. El último mensaje de Myra. Estaba escondida entre sus archivos. En ese momento sonaba extraño. Pero debía haberle creído. Y dice así. Mi queridísimo Sebastián, si recibes esta carta, entonces me temo que habrá ocurrido lo peor. Quiere decir que mi investigación se acercó demasiado a la verdad. Significa que quizá no vuelvas a verme. Siento habértelo ocultado, pero era para protegerte de la verdad o de mi locura. Adjunté una copia de mis archivos. Solo espero que nunca los recibas, pero si lo haces, de ti depende terminar lo que yo empecé. Haz justicia por Lily y por mí. Te quiero con toda mi alma, Myra. Lo siento mucho, Sebastián.
soportaste tanto todo este tiempo completamente solo. Es mi culpa. Intentaste decírmelo, pero no te creí. Y ahora estoy deshecho, que hablo con una alucinación. Te fallé. No pude salvar a Lily del fuego. Les fallé a todos. Eso no es cierto, Sebastián. No había fuego del que salvarla. Ahora ya lo sabes. Pero no pude protegerla. ¿Cómo podías? Mobius es una fuerza de la naturaleza. Lo que haces es lo mismo que culparte por un terremoto. No fue culpa tuya. Un agarroncito de pene. Tienes que dejar de torturarte. Eres un buen hombre, Sebastián. Por eso me casé contigo. Y esta vez, tú puedes salvarla. ¿Una luz dentro de toda esta oscuridad? ¡No! Hay demasiadas fuerzas en tu contra. Debes resistir. No dejes que el pasado te derrote. Te perdono. Y Lily también lo hará. Pero lo más importante es que te perdones a ti mismo. Perdonarme a mí mismo. Tienes razón. Siempre la tuvo. Theodore usa mi propia culpa en mi contra. ¿Pero culpa por qué? Es culpa de ellos, no mía. Me lo arrebataron todo. Yo no empecé nada de esto, pero le pondré fin. Y que Dios ayude a quien se interponga en mi camino. ¡Despierta, Sebastián! La mataron. Ella te trajo aquí. La mataron, por mano. Lo siento, Sebastián. Intenté salvarla, pero... No. Le disparé. La herida de bala era superficial. Murió de las heridas que recibió al luchar contra esos monstruos. Maldita sea. No tenía por qué morir así. Era una buena soldado. Solo quería salvar a Lily. Y ahora está muerta. Todo es mi culpa. Otra vez. Basta de... echarte la culpa de todo, no, hermano. No, Sebastián. No es culpa tuya. No permitas que te haga esto. Tienes razón. Ese maldito hijo de puta. Esto es lo que quiere. Intenta que me sienta culpable. Pero él es quien hizo esto, no yo. Él es el culpable. Bien. Hora de hacer limpieza. Debo encontrar a Theodore. Ese no es el problema. Destruir la máquina de Liam funcionó.
Theodor está ahora al descubierto. El problema es llegar hasta él. ¿De qué hablas? Capté esto en las cámaras de vigilancia del exterior. Revísalo. La fortaleza de Theodor apareció en medio de Unión, pero se encuentra rodeada por lo que parece un enorme muro de fuego. ¡Carajo! No podré atravesarlo. Creo que tal vez haya una forma. Encontré un dispositivo de equipo de Liam que debería servir. Bien, veámoslo. Aún no está del todo listo. Necesita un par de ajustes. Bien, haz lo que sea necesario. Recuerdo que cerca de aquí había un hotel. Veré si es seguro y te enviaré las coordenadas. Reúnete conmigo y trae el dispositivo. De acuerdo, nos vemos pronto. Otra cosa, Hoffman. Theodore está jugando con mi mente. Cada vez que lo veo, usa mis pesadillas contra mí. Sí, suena a él. Es un experto en programación neurolingüística. Y aquí, la parte lingüística se vuelve innecesaria. ¿Para qué hablar cuando se puede meter directamente en tu mente? Casi me tenía. Pero busqué en mi interior. Y ahí había alguien. Alguien que me dijo lo que tenía que hacer. Sé que ahora puedo enfrentarme a él. Sí, puedo notar que estás listo. ¿Cómo? Claro. La psicóloga del grupo. Tal vez Esmeralda habría sobrevivido si no hubiera intentado salvarme. No te sientas culpable. Hablamos mientras intentaba salvarla. Me contó lo del plan. Quería que tuviera éxito. Ella tomó la decisión de traerte. Conocía los riesgos e hizo lo que creyó que era correcto. Dijo que te lo debía. ¿Me lo debía? ¿Por qué? Acabamos de conocernos. Esmeralda fue la informante que se llevó a Lily y redujo tu casa a cenizas. Ok. Desde entonces se sentía culpable. Por eso se unió a Myra. Por eso arriesgó su vida para salvarte. ¿Qué? No la odies, Sebastián. En aquel momento no tenía otra elección. E hizo todo lo que pudo para arreglarlo. No puedo odiarla. Se sacrificó por el plan. Se redimió. ¡Una nueva arma! Lo siento, Esmeralda. Me aseguraré de que no hayas muerto por nada. Voy a cazarlo como el cerdo que es. Rifle de asalto. Esta arma es automática. Usa munición normal para rifle. Tiene una potencia considerable, pero consume munición rápidamente. Como munición de rifle, a ver. Se refiere a... Ok, entonces dejemos las 7, ahí. 7. Taca, 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 taca. Lo bueno es que ya tenía aumento de varias cosillas. Dando un cafecito, tomemos un cafecito. Me hacía falta recuperar un poco de HP. Suculento. Entonces, ¿ahora para dónde? Voy a guardar por si acaso. Va a ser el capítulo 11, el capítulo 13 en el save, maravilloso. Ok. Ok, debo ir a Post Plus entonces. Vamos a Post Plus. Suena que ya se supone que destruí todo. Si aparecen cosas nuevas, va a ser positivo. Carga, 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 carga.
Todos los enemigos que aparezcan de nuevo son positivos. Estamos acá de nuevo. Let's go to Post Plus. ¿Habrán respawneado los objetos? No, no han respawneado de nuevo. Lo bueno es que ya fileteé este lugar entero. No deberían de quedar enemigos acá. Que los mata a todos. Y si hay, alegría, alegría y felicidad. Estamos en el lugar que corresponde. Mierda, de nuevo. Estamos en lo que corresponde. Yes. Tanto que bueno haber adelantado todo este proceso con jugando solo. ¡Woo! Qué bonito es mi cerdito. Vamos a entrar acá porque este lugar más cercano es el que tenemos. Solamente quiero guardar, no quiero puradear nada. Se ve, baby. Llegó de vuelta. Siete lanzallamas. No, seis lanzallamas. Observen ese cono volador. Perfecto. Mete el santuario. Claramente se ve un buen lugar para atravesar este fuego. El hotel está despejado, Hoffman. ¿Completaste los ajustes? Lista como siempre. Muy bien. Te envío las coordenadas. De verdad, se está todo quemando y se le decide emprender la fogata del... Sal. Bueno, aquí lo tienes. La chimenea. ¿Qué pasa? Un estabilizador de campo portátil. O'Neill debe haber trabajado en eso antes de que Theodore lo transformara. Crea una pequeña zona de estabilización que debería mantener el fuego a raya. ¿Qué tan pequeña? Es una circunferencia del tamaño de un refugio. Suficiente para protegerme. Bien. ¿Cómo funciona? Eso es lo complicado. Se trata de un prototipo, así que es un poco temperamental. Tengo que manejarlo yo. Lo último que quieres es que falle mientras cruzas un muro de fuego. No puedo permitirlo. Es muy peligroso. Igual que quedarse aquí si no puedes entrar. Además, estoy harta de esconderme. Lo lograremos solo si trabajamos juntos. Es la única forma de salvar a Lily. Y si necesitas un psicoanálisis de emergencia, ¿quién te ayudará entonces? Siempre sabes qué decir para convencerme, Hoffman. Claro que lo sé. Soy la psicóloga del equipo. ¿Basta? Lo eres. Quizá quieras prepararte para esto. Dime cuando estés listo. Ahí se acaba de desbloquear. Hermano, me están dando mucho equipo. Vamos a subrayarnos. Vamos a ver qué cosas nos hacen falta. Y nos veremos en... Oh, el dedo de Hoffman. La siguiente edición de The Evil Within. Adiosito, amigos míos.